Aries, amores bellos del signo de Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí te van a ir en el tarot para hacerte una tirada para un año. O sea, si estás viendo esto a finales de diciembre, es para el 2023. Pero si lo ves más adelante, pues es un año. Vamos a ver qué tengo aquí para ti. Mira, Libra, me habla aquí que en el 2023 tú vas a estar, mira, resolviendo conflictos aquí con una persona. Una persona a la que a lo mejor tú en el 2022 te has pasado tratando de ayudar. Esto puede ser también más de una persona, puede involucrar familiares, amor, ¿ok? Me habla de una persona que a lo mejor necesita un poco de tu empatía por el simple hecho de que a lo mejor es una persona que está muy encerrada, incluso pasando una depresión, y tú vas a intentar darle amor a esta persona. Para eso, ustedes que hacen Reiki, les veo que van a tratar de estar sanando. Les recuerdo que uno puede sanar simplemente a las personas que se quieren dejar de sanar. Y aquí yo veo que también esto tienes que tener cuidado, porque si estás como insistiendo aquí en entender, ayudar a las personas que no están listos, pues te pueden tratar o pueden responder de una manera que más bien lo que te va es como que hacer daño a ti. Yo veo que aquí tú también en 2023 vas a estar sanando algún problema que tiene que ver con inseguridades, miedo, autoestima, o vas a estar ayudando a otra persona a hacer esto. Yo te veo aquí que vas a estar conectada muy bien con una persona que a lo mejor está a la distancia. Que esta persona puede que sea una persona muy amorosa, pero es una persona que a lo mejor tiene un poco de inseguridades, dudas. Tiene como que su chakra de corazón un poco bloqueado. Y tú vas a estar como ayudándole aquí. Porque tú vas a estar aquí muy metida en tu femenina divina, en tu energía femenina, en la energía de recibir, pero también a la vez de ser un poco dulce, de ayudar, de pasar tu energía. Y también vas a estar como creando una energía muy fértil, una energía de estar creando cosas. Y vas a estar trabajando aquí fuertísimo en tu autoestima también, en tu amor propio, ¿ok? En sanar muchísimas cosas. Y vas a estar viendo el resultado de eso. Y por lo tanto vas a estar atrayendo a ti personas o situaciones que son como tú has manifestado. Y también puede ser en la parte de la abundancia, del dinero, del amor. Porque estás como muy empoderada en tu energía de la femenina divina, que no tiene nada que ver con ser hombre o mujer, simplemente es la energía que tiene. Y vas a estar llamando muchísimo la atención. Es como que vas a lo mejor cambiar tu look, no sé, trabajar en ti. Vas a recibir aquí ayuda de familiares, de amistades, o pueden ser tus guías que van a estar para ti. Y me habla de que vas a estar como que tomándote un tiempo para meditar, porque estás en una energía de que quieres soltar aquí una relación, o te están recomendando que sueltes una relación, ¿ok? Para algunos de ustedes van a estar teniendo unas vacaciones o un viaje, a lo mejor una reunión con una persona que a lo mejor es una amistad, ¿ok? La relación entre ustedes se va a transformar, veo mucho coqueteo. A lo mejor vas a conocer a alguien o hay una persona en tu amistad que van a empezar como a coquetear. Luego van a pasar tiempo a solas y esto se va a transformar a algo más. Pero veo que esto va a ser como que después de un periodo, en algún momento yo creo que vas como a dudar de esto, pero vas a tener como un periodo en el 2023 donde vas a estar llamando muchísimo la atención, donde vas a estar muy empoderado, muy en ti, ok, te vas a ver bien, vas a oler bien. Me habla de que aquí hay una persona que a lo mejor está puesta para ti, que está cerca de ti, pero no se atreve a expresarte sentimiento, pero te quiere desnudar su alma, te lo quiere decir. Te quiere decir lo que siente, se va a atrever, ¿ok? Puede ser del signo de Cáncer. Es una persona que quiere ser transparente contigo, quiere bajar sus barreras. Y yo te veo aquí también que tú vas a intentar hacer lo mismo. Vas a intentar abrirte con esta persona, expresar sentimientos, dejarte guiar por el amor. Yo veo aquí que para algunos de ustedes va a haber movimiento, ¿ok? Vas a ir a mudarte incluso. Hasta algunos de ustedes, si se han mudado del pueblo o la ciudad donde nacieron, van a regresar tal vez allí, o si tienen, o van a ir a casa a ver a sus padres o algo así. Pero yo te veo que vas a estar moviéndote también hacia una relación amorosa. Para algunos de ustedes, pues bueno, sí se tienen que mudar para esto. Pero los veo desnudando el alma, los veo tomando control, la acción. Veo que van a estar llamando muchísimo la atención, van a estar recibiendo apoyo, ayuda. Vas a estar a lo mejor acá teniendo incluso algunos de ustedes alguien que
les tiene puesto casi como un pedestal. Que eso no es necesariamente bueno, pero bueno. Yo veo que algunos de ustedes aquí van a estar tomando una decisión entre dos personas. Ambas personas son igual de importantes para ustedes, pero al final veo que van a tomar esa decisión. Ahora puede ser al revés, puede ser alguien que esté decidiendo entre tú y alguien más. Pero veo que bueno, aquí con este arcano mayor siento que va a tomar una manera inesperada. Veo aquí a alguien que va a estar muy mental, ¿okay? Muy metido en su cabeza, pensando mucho, no durmiendo bien. Y esta persona va a estar así, pues por toda esta situación. Pero yo veo que esta persona igual va a tomar el control, se va a lanzar. En la parte financiera yo te veo aquí tomando decisiones. Algunos de ustedes pueden que empiecen a trabajar en algo que tenga que ver con viajes, camiones, carros. Veo que va a ser algo que te va a gustar. Pero algunos de ustedes también van a estar como a la luz pública. No sé si en una tarima, no sé si van a ser presentadores, pastores, no sé. Y veo que van a estar llamando mucho la atención. Yo veo que van a tener victoria en todo lo que se propongan. El dinero sí veo que les va a costar un poquito así de agarra para aquí para pagar por allá, pero esto luego se va a solucionar. Veo un periodo aquí donde a lo mejor va a haber un silencio, donde tú vas a estar más bien recogido o recogida, o tu persona de interés va a estar como en esta energía. Puedes que estés liando con una persona alta, flaca, una persona que es un poco introvertida, tímida o simplemente no le gusta mucho hablar. Puede ser una persona que trabaja en la justicia, policía, militar, ¿ok? Me habla de una persona así. Me está hablando aquí de que hay un amor secreto. Definitivamente que hay un secreto que esta persona mantiene y creo que tiene que ver con los sentimientos. O tú vas a estar en una relación secreta aquí, pero que es una relación muy fuerte, muy espiritual. Ahora, tú puedes que estés lidiando con una persona, hombre o mujer, pero mayormente estoy viendo un hombre alto, flaco, muy estudioso, le gusta leer mucho, una persona muy introvertida, pero que a veces cuesta mucho trabajo sacarle las palabras, y es una persona que está en una energía como de silencio, una persona muy hogareña, tal vez sea muy buena con el dinero, le gusta estar más bien en casa, puede ser mayor, pero no tiene que ser, y es una persona que yo siento que tú conoces desde hace mucho. Aquí veo a una persona que va a estar dando de evitar que tú vayas hacia esta persona. Puede ser una mujer de pelo castaño. Cuidado con las cosas que tú comentas, las cosas que tú confías. Yo veo que aquí hay alguien que te está viendo como su hogar, pero hay una persona tratando de evitar esto. Y esta serpiente sale como algo de por debajo. O sea, que habla así... Y me habla de que también puede ser que haya una transformación de piel aquí. O sea, que esta persona esté en este silencio porque está pasando un despertar espiritual. Está creciendo, está sacando de su zona de confort, como las serpientes. Y yo veo que las cosas están cambiando aquí para ustedes. Esto puede ser tú también, que te vas a estar transformando. Pero mira, tienes que tener cuidado con los engaños, con las mentiras, ¿ok? Con las personas que en realidad no te dicen las cosas directas. Tienes que tener cuidado con lo que hablas. Tienes que tener cuidado con... alguien que está a tu alrededor que es bien coqueto, o te veo que iba a estar coqueteando, pero es una persona que no es honesta, ¿ok? Puede ser alguien nuevo que viene entrando a tu vida. Aquí yo veo a alguien que va a tratar de evitar que tú progreses, que te va a estar observando a la distancia. Estoy viendo también aquí un secreto que va a salir a la luz. Estoy viendo también aquí una situación que se va a resolver con familiares, amistades, pero tú sientes que se va a resolver, pero como que no confías 100%, porque aquí yo veo como que hay un poquitico así de que hay que tener cuidado, que ¿okay? Si has estado en una relación de esta sin compromiso, pues las cosas van a transformarse. Estoy viendo aquí que puedes que estés lidiando con una persona que le gusta mucho, o sea, tiene muy buena estabilidad financiera, o le gusta mucho el dinero, o trabaja mucho, o es una persona muy estable. Pues se puede ser alguien que también le gusta el tarot, lea tarot o algo así. Me está hablando de que esto es una persona de que le gusta, o sea, simplemente estar bien, quiere un compromiso, quiere un hogar. Puede ser que tú conozcas a esta persona desde joven, pero aquí hay alguien que está tratando de evitarlo. Pero bueno, en todos los aspectos de tu vida yo te veo avanzando bien, te veo saliendo de esto, te veo las personas expresando sentimientos, te veo que eventualmente en la parte financiera sí vas a tener un poquitico así de sentirte como estancado, estancada, pero esto se va a solucionar más adelante, ya como, no sé, casi final, mediado, más final del año 2023. Así que bueno, estoy sintiendo también aquí definitivamente una situación que sí se va a resolver. Eso sí te lo digo, y alguien que va a soltar aquí un ex. Si había una decisión que tomar entre dos personas que vi por aquí, que se ha demorado mucho tiempo, esto se va a solucionar, ¿okay? Esto se va a solucionar porque alguien quiere ir a su masculino, femenino divino. De todas maneras, sabes que es una lectura general, así que si quieres una personalizada, puedes ir a nailintarot.com. Tienes varias opciones de cómo hacer tu lectura. Abajo hay un chat, sigues las instrucciones del chat y te va a transferir a una tarotista. Esa tarotista te va a responder una o dos preguntas por ahí mismo por el chat.
O si son mucho más, te va a llamar por la aplicación del chat. No tienes que tener nada bajado. Es como si fuera WhatsApp. Ahora, si estás en la computadora, si necesitas micrófonos y audífonos. Y si estás viendo esto a finales de 2022, aprovecha nuestra promoción para el taller de dinámicas de llama gemela. Información acá arriba, abajo, o puedes ir a academia.tribuyanos.com. Este es un taller que estoy ofreciendo gratuitamente, un regalo para ustedes a final de este año y para a celebrar la apertura de la Academia Holística Tribuyanos. Y aquí ustedes van a ver, o sea, toda esta dinámica de llamas o almas gemelas, como le quieras llamar. Vas a ver la información, puedes ir a academia.tribuyanos.com o simplemente búscalo por acá o en la descripción de este video. Y ahora sí me despido con muchísimo cariño. Espero que tengan un año nuevo próspero. Si están viendo esto, obviamente a final de año, con mucha prosperidad, mucho amor, con muchas cosas lindas, que te llueve el dinero, la abundancia. ¿Ok? Y te envío un fuerte abrazo lleno de luz y nos vemos en la próxima. Bye.